La Noche de los Muertos Vivientes es una película de terror de 1990 dirigida por Tom Savini. Es una versión de la película homónima dirigida por George A. Romero en 1968. El propio Romero colaboró en esta nueva versión como guionista y productor ejecutivo. Así que ponte cómodo que hoy te contaré La Noche de los Muertos Vivientes 1990. Los hermanos Barbara y Johnny visitan la tumba de su madre en un remoto cementerio en Pensilvania. Durante la visita, Barbara es atacada por un zombie y su hermano intenta ayudarla. Pero este muere tras golpear su cabeza con una tumba. Barbara huye del lugar y se refugia en una granja aparentemente abandonada. En su interior, descubre un grupo de zombies. Pero un hombre llamado Ben llega a la casa y la ayuda a deshacerse de las criaturas. Tras esto, ambos comienzan a tapiar las puertas y ventanas para evitar que entren más zombies. Barbara y Ben descubren a más personas que se estaban escondiendo en el sótano de la casa, el matrimonio de Helen y Harry Cooper, así como su hija Sara, que había sido mordida por un zombie, y la pareja de jóvenes Tom Bittner y Judy Rose Larson. El grupo de personajes discute acerca de cuál es la mejor manera de enfrentar la situación que están viviendo. Harry cree que todos deben entrar al sótano y bloquear la puerta hasta que lleguen las autoridades, mientras que Ben considera que el sótano es una trampa mortal, y lo más conveniente sería fortificar la casa, lo que al menos les daría más opciones de escape. Los Cooper deciden volver al sótano, y el resto continúa reforzando las puertas y ventanas. El ruido termina atrayendo un mayor número de zombies, los cuales rodean la casa. El grupo decide escapar del lugar utilizando la furgoneta de Ben, llenando primero su estanque de gasolina con una bomba que está a algunos metros de la casa. Tras encontrar un manojo de llaves que creen puede abrir la bomba, Judy Rose, Tom y Ben proceden con el plan que habían diseñado. Sin embargo, todo se sale de control cuando Ben cae de la camioneta y los personajes descubren que las llaves no son las que necesitan para abrir la cerradura. Tom dispara su escopeta para abrir la cerradura, pero esto provoca una fuga de gasolina que crea una explosión que lo mata a él y a Judy Rose. Ben logra regresar a la casa, pero descubre que Harry le había quitado su arma a Barbara. Mientras esto sucede, Sara se convierte en una zombie debido a la mordedura que recibió y mata a su madre. Cuando la niña llega donde están el resto de los personajes, se produce un enfrentamiento entre su padre, que intenta protegerla, y Ben y Barbara, que la ven como una amenaza. Tanto Ben como Harry resultan heridos, y Barbara le dispara a Sara. Harry escapa al ático, mientras que Ben entra al sótano, donde le dispara a Helen que se había convertido en zombie. Barbara, por su parte, se va de la casa en busca de ayuda y encuentra un grupo de cazadores. Cuando regresa a la granja al día siguiente, encuentra a Ben convertido en zombie, a quien disparan los cazadores. Harry también sale de su escondite y, pese a estar vivo, Barbara lo mata a modo de venganza por lo que había hecho. La película termina con la protagonista viendo cómo los cadáveres son quemados en una hoguera. Terminando con la película. Explicación. La Noche de los Muertos Vivientes recibió comentarios diversos por parte de la crítica cinematográfica. La película posee un 66% de comentarios. Sin embargo, con el pasar de los años, fue recibiendo comentarios más positivos. Almar Hafidason de la BBC sostuvo que la nueva versión tiene sus propios méritos y que uno de sus puntos positivos es la tensión que genera. Hafidason escribió además, sin embargo el único cambio de la película fue la muerte de Ben, Barbara con vida, y el señor Cooper, vivo y asesinado por Barbara. Con el pasar de los años se hicieron más versiones de La Noche de los Muertos Vivientes. 2006 hecha en 3D, salió La Noche de los Muertos Vivientes 3D. Basada en el clásico de terror de 1968, La Noche de los Muertos Vivientes. Night of the Living Dead 3D. Reanimation es una película de terror de 2012 precuela de la película de 2006, Night of the Living Dead 3D. Y en 2021, sale una versión animada de esta joya de George Romero. Si les gustaría que buscara estas versiones, para hacer mi resumen y crítica, me lo pueden dejar en los comentarios.